El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, anunció que la recompensa por información que permita identificar y ubicar al asesino del subintendente Nazaret Enrique Amaya Castilla se ha aumentado a 30 millones de pesos. El subintendente Amaya Castilla, de 38 años y destacado en el área de talento humano de la institución, perdió la vida debido a una bala perdida durante un ataque armado ocurrido cerca de su residencia. Según reportes, un individuo disparó a otro hombre dentro de una tienda cercana, alcanzando accidentalmente al subintendente en el pecho mientras este se encontraba en la terraza de su casa. Subintendente Nazaret Enrique Amaya Castilla, con 38 años de edad y más de 19 años de servicio al país, estaba laborando en la oficina de talento humano del Departamento de Policía del Cesar y fue asesinado anoche a las 8 y media de la noche mientras se encontraba en la puerta de su residencia en su turno de descanso. Familiares y amigos trasladaron rápidamente al subintendente al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, pero llegó sin signos vitales. Testimonios de vecinos indican que el atentado iba dirigido inicialmente hacia otro individuo, quien resultó herido en el brazo y logró huir al percatarse de la situación. Se conoce que este hombre se recupera en un centro asistencial y tiene antecedentes judiciales por varios delitos. Pero ¿dónde fue la vaina? Ahí en la tienda. Uno solo, pero en moto. No, ese bajó mínimo ahí. Dejó la moto allá. Yo apenas lo vi, yo dije, se más bien hace algo. Y el man se metió para la tienda y le llegó ahí. El sepelio del subintendente, quien sirvió 19 años en la institución, se llevó a cabo este lunes 24 de junio en el cementerio Jardines del Exeomo de Valledupar con honores policiales. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.